Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite los sábados a las 9 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Megacanal, desde la ciudad de los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al, al cañón del cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de los mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de los mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Aome, el Fuerte Choy, Guasabe, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema. Reunión de Hispalino, San Ignacio, por parte de los cronistas sinaloenses. Cuando nos invitó al Festival de las ánimas de San Ignacio el sábado 4 de noviembre del 2017 para participar con temas del de Día de Muertos, gustosos aceptamos de asistir. Nos gusta la vagancia, ya que todo es aprendizaje. Salimos de la Ciudad de los Muchos el cronista de Charay, J. Benito Guerra Prado y su servidor, Ernesto Batica Moreno. El día viernes en la tarde, en camioncito de Los Verdes, norte de Sinaloa, llegamos a la central de Culiacán. Nuestra idea era llegar a Expalino antes de que anocheciera, para conocer y disfrutar del lugar. Nos, no encontramos camión que nos llegara al pueblo de Expalino. Nos dejaban en el estronque de la carretera internacional México 15. Sería ya muy noche, por lo que optamos por quedarnos a dormir en Culiacán, ya que saldría un camioncito rentado por la crónica que nos llevaría. Nos levantamos muy temprano del hotel céntrico que, se, que nos hospedamos y salimos a desayunar al mercado Garmendia, unos verdaderos tacos de Buchi y un cafecito de Talega. Nos fuimos al ICIC de donde saldría el camioncito para 16 pasajeros. Fuimos los primeros en, sal, en llegar, a, salimos de Colacán a las 8 de la mañana y nada más nosotros dos ya habíamos desayunado, así que... Nos detuvimos en el espinal para el desayuno, nos sentamos en dos hileras de mesas, éramos varios que nos sentamos. Le comentaré en su participación. Salimos del restaurante para hacer el recorrido por la vieja carretera que tiene mucho que comentarnos. Toda la carretera tomé fotografías. Cuando llegamos al entronque, escaso 5 kilómetros, se encontraba el pueblo de Expalino y continué tomando fotos de ese hermoso lugar. Desde la entrada llegamos y caminamos en el lugar preguntando dónde era la reunión. Ya se encontraba lleno con la gente del pueblo y la verdad, nadie se movió hasta que se terminó nuestra participación. Primera vez en la historia que participamos donde tenemos muchísima gente que nos está escuchando. En los otros lugares donde hemos estado, estamos los puros cronistas. Pero antes de comentar un poquito la historia del pueblo de Espalino, que se ubica en la región del noroeste del municipio de San Ignacio, en el estado de Sinaloa, México. El poblado se asienta muy cerca del río Piaxtla. En su margen derecha, Hispalino o Ixpalino significa lugar donde hay hierba para curar los ojos. Las comisarías son el Cajón de Piaxtla, Camino Real a Agua Caliente y el Guamuchi. La Crónica de Sinaloa participó en el primer Festival de las Ánimas en el bellísimo pueblo de Hispalino, San Ignacio, donde fuimos atendidos a las mil maravillas. Fue un evento muy bueno, la verdad. Todos los cronistas participaron con sus ponencias de una manera relajada, sin tiempo. Y lo mejor tuvimos un nutrido público que permaneció durante todo el evento. Continuamos con la presentación. El señor Héctor Vega Aguilar, quien nos invitó y nos presentó al síndico Héctor Loya Sánchez. Continuando con la participación del presidente de la Crónica de Sinaloa, profesor Nicolás Viales Soto. Dando la bienvenida, le dio las palabras a nuestro secretario, el doctor Francisco Padilla Beltrán pidiéndole al primer participante, el profesor José Luis Castro Juárez, cronista adjunto de Angostura con el tema Uso y costumbres, tradiciones indígenas, y oreme Maya. Ambas comunidades indígenas han logrado preservar estas representaciones culturales, cuyo origen data de principios del siglo XVII, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. Los rituales funerarios de esta comunidad se dividen en tres ritos principales que son los mortuorios, que tienen que ver con el fallecimiento de una familia, lo relativo al Día de Muertos y lo referente a la pasión de Cristo. En el caso de los ritos de celebración del Día de Muertos, estos comienzan a efectuarse desde el 24 de octubre con los preparativos para instalar el altar o tapanco. El grupo indígena Yoreme y el, y el Mayo inician la instalación de la estructura del altar que se hace con ramas de mezquita y carrizo, donde se colocan alimentos, flores, fotos, velas y otros elementos. Una de las pe peculiaridades de estos altares que se instalan en los solares familiares es una altura porque para ellos los muertos ya no tocarán, ya no tocan el suelo por ser entes del alma. Los yaquis retiran las ofrendas de los altares el día 2 de noviembre, mientras que los lloremes y los mayos las mantienen hasta por un mes, pero solo con flores, agua y veladoras. Al mes de haber terminado el ritual, despiden a sus difuntos con alimentos o lonchi, como ellos lo llaman, y les piden que vuelvan el año próximo. Cruces y flores son elementos fundamentales para ambas etnias, que solo están ligadas a la muerte, sino también a la vida cotidiana. Durante toda su vida, tienen frente a sus casas una cruz de madera en forma permanente, mientras que las flores son parte del ania, o emblema de este mundo terrenal que hay, de, que hay después de la muerte. Como segundo participante fue Fernando Estrada Ramos, cronista adjunto del Rosario, con el tema Juan Carrasco y el general Murría. Juan Carrasco, 1876-1922, fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Nació el 24 de junio de 1876 en la puerta de Canoas, Mazatlán, Sinaloa, teniendo ocho años cuando fue enviado a estudiar a Mazatlán. Tres meses después regresó al rancho El Potrero ya que su padre había muerto. Ya no regresó a la escuela, según sus biógrafos, no sabía leer ni escribir correctamente. Se dedicó desde joven a la producción de cal y material de reproducción, por lo que se le apodaba durante la Revolución Mexicana como el Calero. Secundó el plan de San Luis y operó cerca de Mazatlán. Desconociendo el gobierno del general Díaz, así como a las otras autoridades cuyo poder no dominaba del voto popular, Carrasco se alistó en las fuerzas del general Justo Tirado. En 1913, al caer Madero, se lanza de nuevo a la lucha. Al principio, su labor guerrillera estaba enfocada a cortar comunicaciones e impedir el tráfico de trenes con tropas federales. Pero el 9 de septiembre de 1913, tomó la plaza de Quilá y después combatió en el Aval y el Venadillo al general Alberto Terrasgado Rasgado al frente de un ejército de 1.500 hombres armados. Lo, lo persiguió, registrándose combates en la toma de agua de Sequeiros, El Conch. Villa Unión, El Quelite, Tierra Blanca y otro más, en el Conche derrotó a una columna federal compuesta por el segundo batallón de zapadores y una fracción del octavo batallón, arrebatándoles dos piezas de artillería y haciéndoles bastantes prisioneros. Participó en la plaza de Mazatrán al lado del general Ramón Fuentes Iturbe en 1914, alcanzó el grado de general de brigada el primero de noviembre de 1915. Tenía el cuerpo cubierto de cicatrices producto de las heridas de batalla, de que él había participado en al menos 27 batallas. Fue jefe de varias zonas militares en 1919, pidió permiso a la Secretaría de Guerra para retirarse del ejército y aceptar la candidatura al gobierno de Sinaloa. La que de Carranza de quien era partidario lo obligó a abandonar sus planes políticos. Por cuestiones personales se distanció del general Ángel Flores y abandonó la causa anti-Obregonista. En 1819 pidió permiso de retirarse del ejército. Y al, al ver mermadas sus aspiraciones, combate al, al, al obregonismo en Sonora. El 24 de junio de 1822 en Hacienda o el, el Potrero, lanzó su plan por el que desconoce a obregón como presidente de México. En el Guamuchilito, en los límites de Nayarit y Durango, el 8 de noviembre de 1922, se enfrenta a las fuerzas que lo perseguían. Cuando se dirigía a Durango para unir sus es, es fuerzas a las del general Murría, se batió cuerpo a cuerpo, pero perdió la vida. Fue sepultado en el panteón del potrero. Su valentía y fama de hombre a caballo quedaron consignados en el corrido. Lleva su nombre calles de varias ciudades sinaloenses. Francisco Muro Ross dice de Carrasco: Se cuenta que el ranchero del potrero seguía siendo Juana Secas. No le hablaba de otra manera a sus subalternos, oficiales y soldados. Se le quiso y se le aplaudió con devoción. Fue una especie de ídolo del pueblo. General Francisco Murguía López de Lara, 1873-1922, fue un militar mexicano, así como gobernador de Querétaro, del Estado de México y Zacatecas, que participó en la misma revolución mexicana. Nació en la hacienda de Mahoma, municipio de Mazapil, Zacatecas, el 4 de marzo de 1873, siendo hijo de José María Murguía y de Demeterio López de Lara. De origen humilde, se dedicó a la fotografía, estableciéndose en Monclova, Coahuila. Contrajo matrimonio con Aurora González, originaria de San Felipe, presidente del municipio de Sabinas, Coahuila, donde en esta ciudad realizó el trabajo de fotografía. En la ciudad, en la ciudad de Sabinas, Coahuila existe una escuela secundaria con su nombre, donde junto a la institución se encuentra una, una estatua en su honor. Como general constitucionalista asistió a la convención de Guascalientes, donde se puso la anuncia del primer jefe. Cuando este salió para Veracruz, murgió organizó una columna de 10.000 hombres y marchó a Michoacán a reunirse con Manuel de Mediegues para juntos combatir el villismo en el occidente del país. Recuperaron Guadalajara el 18 de enero de 1915, que se encontraba defendido por Calixto Contreras y Julián Medina. Durante el resto de ese año realizó una intensa campaña contra Francisco Villa en la zona del Vaquío, participando en los dos combates de Celaya, Trinidad y León. En este último se ganó el apodo de héroe de León, en la batalla de Santa Ana del Conde, donde Obregón perdió su brazo. También tuvo una actuación relevante al mando de la Segunda División del noroeste persiguiendo y combatiendo duramente a Villa. En 1916 fue designado jefe de operaciones en Durango y en 1917 de Chihuahua, ya con el grado de general de división. En este último cargo entró en violento conflicto con su antecesor Jacinto Betreviño González, en 1920 perneció Leal La Carranza, quien lo nombró jefe de las fuerzas que salieron con él de la Ciudad de México hacia Veracruz. Así como dirigió la defensa de los convoy hasta Albiges Puebla, a raíz de la, del declave de Tlascaltengo fue aprendido y enviado a prisión, sometido a proceso y acusado de falta de espíritu militar, logró escapar de la cárcel y se refugió en Estados Unidos. Se internó al país en 1922 con el intento de derrocar a Álvaro Obregón, pero el grupo de constitucionalistas a quien había llamado para levantarse en armas no le respondió. Y su intento fracasó. Cayó prisionero en Tepehuanes Durango y un consejo de guerra lo condenó a muerte. Fue fusilado el primero de noviembre de ese mismo año. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.